La joven de la perla, de Tracy Chevalier. Hermosa novela que recrea la vida cotidiana del siglo XVII holandés y el despertar a la vida y al arte de una joven. Perfecta para leer mientras se escucha Carmina Burana de Karloff, pues el poderío de la música crea un contraste perfecto con la delicada narrativa de la obra. El libro está inspirado en uno de los cuadros más famosos de Johannes Vermeer. La autora nos lleva en un viaje en el proceso de creación del artista y con un personaje ficticio llamado Grit, nos ubica en la posibilidad de su existencia y en un mundo casi desconocido para nosotros, como lo es Holanda en el siglo XVII.